¿Qué tal? Les saluda con gusto Roberto Díaz Guerrero desde el Centro de Transmisiones de Claro y Directo MX.com. Bueno, pues lo volvió a hacer. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a hacer. ¿Y de qué manera? Apenas ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa matutina, el tema central fue el inicio del proceso legislativo en México para la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. El presidente ayer celebró, entre otras cosas, la buena relación, el buen diálogo, los procesos de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, el nivel de respeto, la presentación de su plan de contención de migrantes que hizo la CEPAL, la liberación o la cancelación de los aranceles al aluminio y al acero mexicano. Y con esto pues, se celebró ayer por la mañana, apenas ayer por la mañana, este tema del Tratado de Libre Comercio. Estaba presentando el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Jesús Seade, en el Senado la documentación correspondiente, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, estaba tuiteando en la Casa Blanca y haciendo un anuncio duro, muy complicado, muy retador, en su estilo, claro. Anunció que debido a que considera México no está haciendo lo necesario para contener el flujo de migrantes, a partir del próximo 10 de junio va a cobrar o va a imponer un impuesto generalizado de 5% a todos los productos mexicanos que se venden en los Estados Unidos. Es una medida en total contrasentido a lo que el presidente López Obrador celebraba, significaba el Tratado de Libre Comercio, la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Pero no solo eso, el presidente Trump dijo, y si no vemos avances y si no vemos reacciones, entonces va a ser progresivo, es decir, lo vamos a ir aumentando. Por supuesto que esto ha tenido una reacción desde ayer. El subsecretario Seade, Jesús Seade, ha salido a decir, es muy delicado, ha sido un balde de agua fría, no lo teníamos previsto, sería desastroso que lo implementaran. El presidente ayer mismo le envió una carta al presidente Donald Trump. Le dice básicamente, uno, no es poniendo impuestos como se arreglan los problemas. Dos, lo llamo al diálogo. Tres, reciba usted una comisión diplomática que va de México a los Estados Unidos a platicar del tema. Y cuatro, le dice, he sido muy prudente, he sido muy paciente, pero no soy cobarde. Más o menos así fue el tono. Esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en esperar el resultado del trabajo de la Comisión Diplomática en Washington para ver si de aquí al 10 de junio logran desactivar lo que ayer pudo haber sido una bravuconada más del presidente Donald Trump, en su estilo particular de tuitear y de decir cosas que después no cumple, y o podría ser realmente el preámbulo de una guerra comercial con nuestro país. Ya se verá. El presidente López Obrador hoy se mantuvo prudente, no conflicto, y sí al diálogo.